El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. A mediados del mes de octubre va a comenzar a ejecutarse el Censo General Agropecuario, que se realiza cada 10 años y que lleva a cabo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sobre este tema, que ya lo hemos abordado aquí en Agroinforme, dialogamos con el ingeniero Pablo Couto, director de DEA. Bueno, estamos con los preparativos de la salida al campo. En el mes de octubre, a mitad de octubre, tendríamos que estar ya saliendo al campo con gran parte del personal contratado. Es un personal zafral, son alrededor de 750 personas. Son contratos de 3 meses aproximadamente, donde deberíamos hacer todo el relevamiento de campo. Recordemos que tenemos el país dividido en 650 partes. Y en cada una de esas áreas tendríamos un enumerador que recorrerá la zona. En estos momentos estamos en el proceso de capacitación. Ya están contratados todo lo que es los supervisores, que son alrededor de 120 personas que van a estar supervisando todo el trabajo en el campo. Y estamos en el proceso de selección y contratación y capacitación de enumeradores, que estamos hablando de 650 personas. Este proceso es bastante complejo y bueno, estamos todo el equipo abocado a resolverlo y para poder estar en el campo lo antes posible. ¿Cuánto tiempo va a llevar el censo? La idea nuestra es que terminarlo antes del 15 de diciembre, que ya son épocas complejas para ubicar a la gente en los establecimientos. Y en la medida que podamos adelantar todo este proceso de selección, estaríamos en el campo en lo posible en 15 días, alrededor de mediados hacia finales de octubre. La idea es que en un mes o dos, a más tardar, tendríamos que tener todo el relevamiento del país realizado. Recordemos algunas particularidades que tiene este censo. El censo, en este caso, es el primer censo digital. Esto genera ciertas complicaciones en el tema de la capacitación. Tenemos que capacitar a las personas zafrales contratadas para esta tarea a manejar el dispositivo, a familiarizarse con el dispositivo, además de tener, van a manejar información geográfica con los establecimientos georreferenciados. Vamos a georreferenciar cada establecimiento, cada casco de cada explotación agropecuaria. Vamos a salir con información ya precargada en los dispositivos. En cada área de estas 650 áreas vamos a tener en el dispositivo el área con las explotaciones, y vamos a marcar si el casco está correctamente ubicado, como salimos ahora, como lo tenemos actualmente, se validaría, y en caso de ver que no está bien identificado o estaba marcado en otra zona, se elimina ese dato y se georreferencia el nuevo establecimiento. Entonces, eso es una tarea que requiere mayor esfuerzo en capacitación y de supervisión. Por eso estamos en ese proceso ahora con los supervisores. La semana próxima vamos a estar ya capacitando a los enumeradores para que se puedan familiarizar con el tema. ¿Y los datos definitivos? Los datos vamos a tener seguramente los primeros meses del año próximo, algún dato anticipado, y para mitad de año quizás ya la idea es tener ya todos los datos definitivos procesados. En cualquier momento les va a llegar al establecimiento información más precisa sobre este Censo General Agropecuario que encarga el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y seguramente vamos a seguir dialogando sobre este tema. Señores, nos reencontramos en el informativo central de Canal 5 a las 19 horas y mañana tempranito, a partir de 7:30 de la mañana, desde los estudios de Agroinforme aquí en La Rural del Prado. Buena jornada para todos, que pasen muy bien. Es tan lindo detenerme en los recuerdos del olor a mi país y mi niñez. Los amigos que confían en sus sueños, tengo allí todo lo bueno, eso
Dios y me hace crecer. Soy así, soy así, soy feliz con lo que tengo. Que se venga el viento, que yo estoy de pie.